great again? América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de 1,000,000,000 de habitantes. América salvaje. América multicultural. América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Y hoy 25 de enero, esta es la imagen aquí en Imagen Noticias. La creatividad, el color, la música, como las mejores respuestas a cualquier discurso de discriminación, de odio y de muros, como el que desde ayer ha sido difundido. Pero esta no es la única ocasión. Otros videos han sido protagonizados por Diego Luna, por Gael García y por tantos talentos mexicanos. Hace unos días, Volkswagen colocó en sus redes una respuesta a las amenazas impositivas de Donald Trump. Es más, hasta en Holanda han hecho un video respondiéndole a Trump. Pero hoy las protestas de Greenpeace se apuntaron un 10 al cambiar un poco la vista con la que amanecieron en la Casa Blanca. Cheque de qué le hablo. Yo soy Yuridia Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es lo que está pasando justamente ahorita. Malas noticias. Donald Trump ya firmó el decreto para la construcción del infame muro fronterizo. Y en México, miles piden a Enrique Peña Nieto que cancele su visita a Washington. Cientos de cubanos quedaron varados en México por la cancelación del programa Pies Secos, Pies Mojados. Falla geológica provoca fuga en uno de los canales de Xochimilco. Le tenemos los detalles. Así las cosas, mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo está respondiendo el peso a esta firma infame del día de hoy de Donald Trump? Pues sabes, Yuri, que el peso no se ha dado por enterado del muro porque va recuperando 1% frente al dólar. Anda en las ventanillas de los bancos en 21.60, así que en ese frente por lo pronto no tenemos un gran problema, pero claro, hay mucha volatilidad. Esa es una buena noticia por lo pronto. Sí. Irán Hurtado, ¿qué está pasando alrededor del mundo? Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Excelente miércoles, ya mitad de semana. Por cierto, un saludo a todos los biólogos en su día. Hoy en la información internacional les vamos a contar, si eres millennial, quizá esto te pueda perjudicar. Y sí, es una mala noticia gracias a Donald Trump. Ah, hijo. A todos les está dando en la torre. Al deporte por lo pronto todavía no, Carrillo. Esperemos que no, Yuri. Amigos, hay buenas noticias. Rafa Nadal a sus 30 años ingresa a la ronda semifinal del Abierto de Australia y al señor Usain Bolt le quitan una medalla de oro en el relevo 4x100. Ya les contaré por qué. Y en el showbiz, ¿qué madrazo hay, Oscar Madrazo? Muy buenas tardes, 25 de enero, el día que les dije que Luis Miguel se tiene que presentar a comparecer la demanda que le interpuso el Potrillo y no sabemos si se presentará o no. Más tarde esperamos tener noticias. Con los detalles de todo esto y más aquí en Imagen Noticias durante los próximos 60 minutos, quédese con nosotros. Yuri Díaz Sierra, mi Twitter, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Ya saben que allá me escriben, yo aquí los voy leyendo. Pues ayer lo anunció por vía su oficina de prensa, o sea, su cuenta de Twitter, mientras Videgaray y Guajardo iban volando hacia Washington, y él puso el tuit. Mañana tendremos grandes noticias en seguridad nacional. Ah, y sí, la construcción del muro. Eso lo anunció ayer en su cuenta de Twitter. Y hoy Donald Trump ya firmó la orden ejecutiva presidencial que ordena la construcción del infame muro fronterizo. Este proyecto, que arrancará con fondos estadounidenses, tendrá un precio estimado entre 14,000 y 20,000 millones de dólares. Sigue sin estar claro quién lo va a pagar. Él dice, sigue insistiendo en que va a hacer que México lo pague. Trump también firmó un decreto con el que se van a restringir los fondos a las ciudades que protegían a los migrantes indocumentados. Las famosas ciudades santuario se han quedado sin dinero.
Pero antes de la firma de este decreto, Donald Trump dijo que los próximos meses será cuando inicie la construcción de esta, pues esta, la pared de la vergüenza. En su primera entrevista como presidente, Trump insistió en que México pagaría por el muro, sin especificar cómo, pero dijo, México paga, México va a ser el que pague. Ultimately, it'll come out of what's happening with Mexico. We're going to be starting those negotiations relatively soon. He says quite simply they're not paying. David, I think he has to say that. He has to say that. But I'm just telling you, there will be a payment. It will be in a form, perhaps a complicated form. And you have to understand, what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very solid Mexico. When does construction begin? As soon as we can. As soon as we can physically do it, we're... Within months? I would say in months, yeah. I would say in months. Una hora más tarde, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, aclaró que la construcción del muro iniciaría con fondos federales de Estados Unidos, a lo que seguiría lo que llamó un plan de apropiación, así lo dijo él. At this point, his goal was to get the project started as quickly as possible using existing funds and resources that the department currently has, and then to move forward and work with Congress on an appropriation schedule. Y esta mañana el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Luis Guajardo se reunieron en la Casa Blanca con funcionarios de la administración de Trump. Los principales temas en la agenda bilateral son la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la política migratoria y la construcción del muro fronterizo. Claramente Trump pues no se esperó ni siquiera a que salieran de estas reuniones. Él directito se fue a firmar el papelito, la orden ejecutiva. Es una grosería, una grosería lo que le está haciendo el presidente de Estados Unidos a pues nuestro importante cuerpo de representantes, nada más y nada menos que nuestro canciller y el secretario de Economía de nuestro gobierno. Que a ustedes le pueden caer bien o mal, eso no importa. Le está haciendo una grosería, una humillación a los representantes del gobierno mexicano que fueron justamente a negociar estos temas a Washington. Al salir, ambos funcionarios mexicanos no hicieron ninguna declaración para la prensa. Y bueno, por lo pronto, políticos mexicanos exigen a Peña Nieto que cancele su visita a Washington para reunirse con Donald Trump el próximo 31 de enero. Margarita Zavala, Armando Ríos Peter, Cuauhtémoc Cárdenas, Roberto Gil Suart y muchos políticos más de varios partidos se manifestaron en contra de la reunión después de que Trump anunciara anoche a través de su cuenta de Twitter pues justamente la construcción del muro y el día de hoy firmara ya esta orden ejecutiva. Estos políticos, insisto, de todos los partidos, consideran que la reunión debe analizarse porque es una ofensa para nuestro país que se construya un muro virtual, por lo pronto, entre la cooperación y la seguridad. Y yo sugeriría, señor presidente, pues que le avise vía Twitter también a Donald Trump que mejor no va el 31 de enero, así como le hace él, igualito. Anoche platiqué en la emisión de Al Cierre, en Imagen Radio, con el ex canciller Jorge Castañeda sobre lo que tendría que hacer el gobierno mexicano ante este rudísimo panorama de negociación. Dije hace un par de días que era un error de Peña ir el 31 a Washington, y después de esto, o sea, no es un error, lo que sigue de un error. ¿Qué tendría que hacer Peña Nieto? Cancelar hoy. ¿Con qué argumento tendría que cancelar Peña Nieto su viaje a Washington? Porque esto no se le hace al equipo negociador que está llegando a Washington el día que está llegando. Que ir a Washington el 31 en estas condiciones es ir a una encerrona, a una celada. Uf. Y que no tiene sentido, porque no tiene nada que ganar y mucho que perder. Uh-huh. Una celada, una trampa, porque lo que decía Castañeda es, si esto hizo Trump mientras iban volando Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, ¿qué no hará cuando vaya volando el presidente Enrique Peña Nieto? En el mismo tono, hasta el creador de la serie House of Cards escribió un tuit dedicado al presidente Enrique Peña Nieto, en el que le pide que no se reúna con él para no validar la agenda
del mandatario estadounidense. Ahí está Bowie Limón, que es el creador de House of Cards, que pues por supuesto a todos nos encanta, y puso: amigos mexicanos, Trump firmará órdenes ejecutivas para construir el muro. Equipo del presidente Peña, no se reúnan con él durante el próximo mes o validarán su agenda. Es casi casi como si lo dijera el protagonista de House of Cards. No sé, para tenerlo en cuenta. El viaje que sí se canceló, que fue el que realizaría Enrique Peña Nieto a la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La Cancillería solamente aclaró que era por motivos de agenda interna, sin dar más detalles, pero pues entendemos perfectamente que Peña Nieto haya cancelado este viaje. Si ahorita pues se olfateaba que podía venir este terrible momento con el tema del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador le dice a Peña Nieto que acuda a tribunales internacionales para detener la construcción de este muro y la persecución a migrantes anunciada por Donald Trump. Ayer el presidente de Morena llamó a apoyar al presidente de México. Agregó que en la reunión que mantendrá con Trump el próximo 31 de enero, Peña Nieto debe actuar con firmeza. Así lo dijo López Obrador. Salga adelante y que va a contar con el respaldo de todo el pueblo de México, porque él nos representa, independientemente de las diferencias que podamos tener. Esos son momentos de unidad, ¿sí? Entonces, qué bien que ya se va a dar ese encuentro, qué bien que ya hay una agenda que se hizo pública, ¿sí? Ahora hay que mantener firmeza, ¿sí? Sin exabruptos. Sin arrogancias, pero con firmeza, como representante de un país libre, independiente, soberano, y luego que dé a conocer los resultados. Y yo aplaudo la postura de Andrés Manuel López Obrador. En efecto, estos son momentos para que el pueblo mexicano esté de la mano todos unos con otros. Porque a usted o a mí o a quien sea no le puede no caerle bien Enrique Peña Nieto. Pero hoy es nuestro presidente y él es el que está encargado de que todos en este país estemos protegidos ante las amenazas que representa Donald Trump. Por su parte, Justin Trudeau realiza los primeros acercamientos con el equipo de Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el primer ministro de Canadá ni menciona a México, ya no sacó de la ecuación. Se ha enfocado en destacar la importancia de la relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Millions of good middle class jobs on either side of the border depend on the close trade relationship that we have, and that has really been at the center of all of our discussions. The response we're getting is very much positive in terms of understanding the extent to which the relationship between Canada and the United States is particular and unique. Y bueno, para México, además del tema del muro, ¿qué es lo que está en riesgo con la llegada de Trump a la Casa Blanca? Cheque. Las propuestas de campaña de Trump en materia de política exterior giraron en torno a tres temas: fiscal, comercio y migración. They leave the United States like Carrier, like Ford, like so many others. And what do we end up with? We have unemployment, tremendous losses, and we have none of the benefits. So we will establish tariffs that when they do that, there will be consequences. Tras la advertencia, llegaron las consecuencias. En los primeros días de enero, Ford canceló el proyecto de una armadora en San Luis Potosí y decidió no trasladar la producción de la Lincoln de Kentucky a México. Muchos apenas tenían una semana, 15 días trabajando y pues es un recurso muy importante para su familia, más aquí la rancherada que está aquí cerca, pues ya se quedó sin empleo. Fiat Chrysler también anunció que podría salir del país en caso de que se haga efectivo el arancel del 35% a los autos producidos en México. La amenaza principal gira en torno a la renegociación, o en su caso, cancelación total del Tratado de Libre Comercio, que ha permitido el libre flujo de bienes entre México, Canadá y Estados Unidos durante 23 años. We're not getting anything. We have NAFTA, which is a total and complete disaster. It's a one-lane highway into Mexico. Nothing coming our way, everything going their way. En campaña,
Trump anunció además una serie de medidas para disminuir las importaciones desde México y China, sus principales socios comerciales. We're getting them out of our country, they're here illegally. La piedra angular de su campaña fueron las medidas antiinmigrantes, entre ellas la deportación masiva de indocumentados, así como la cancelación del Dream Act, con el que Obama permitió a cientos de estudiantes ilegales continuar con su proceso de ciudadanía. México, en alguna forma, en muchas formas que tiene, ¿verdad? De alguna forma nos reembolsará y nos reembolsará por el costo del muro. Además de la promesa de la construcción de un muro a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, anunció medidas expropiatorias de las remesas o el aumento en el costo de las visas y de las cuotas en los puertos de entrada de la Unión Americana. We will follow two simple rules: buy American and hire American. Para Imagen, con información de Soledad Villa. Así, así nos puede ir con Donald Trump. Y bueno, hasta ahorita pues ha demostrado que ha ido cumpliendo, ¿no? Uno a uno, una a una sus amenazas. Los holandeses, ay, los amé, ¿eh? Los holandeses le dieron la bienvenida a Donald Trump y le piden que su país sea la segunda prioridad para el gobierno estadounidense. Lo hicieron con gran sentido del humor y en un programa de televisión donde parodiaron de principio a fin el discurso de Donald Trump. This is the Afsluitdijk. It's a great, great wall that we built to protect us from all the water from Mexico. In fact, we built an entire ocean, okay? An entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do. This ocean, it is so big, you can even see it from the moon. And we made the Mexicans pay for it. It's true. Y bueno, sobre este tema fue su participación a la pregunta de ayer. El 83% de ustedes que nos ven nos dijo que México no lograría sus objetivos en la reunión con el gobierno de Estados Unidos. Solamente el 17% opinó que sí podría lograrlos. Pues hasta ahorita van ganando los que votaron mayoritariamente por el no. Todavía quedan pues varias reuniones a lo largo del día de hoy y de mañana de los secretarios Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Esperemos, y ayer se lo decía a Videgaray al despedirme de él en la entrevista, esperemos que les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros los mexicanos. Insisto, pueden o no caernos bien, pero en estas circunstancias, que les vaya bien a ellos es que nos vaya bien a usted que me ve y a mí. Están defendiendo los intereses de México frente a Estados Unidos. Allá en aquel país, las autoridades han redoblado la seguridad para evitar que el Chapo Guzmán pueda escapárseles de la prisión donde fue recluido en Manhattan. Aunque el próximo 3 de febrero se tenía planeada una audiencia, el juez a cargo del caso pidió que se realice por videoconferencia. Esto para minimizar el riesgo de una fuga durante su traslado. Ay, Chapo, ¿ya ves? Haz fama y échate a dormir. Y comparece vía teleconferencia. Es que le platico, el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde está el Chapo Guzmán, ha sido descrito como una fortaleza muchísimo más estricta y segura incluso que la prisión de Guantánamo. Vea. El Centro Correccional Metropolitano, donde se encuentra preso Joaquín el Chapo Guzmán, está ubicado en el Bajo Manhattan, en Nueva York. Es una prisión relativamente pequeña, donde hay 795 internos. Es un centro fuertemente custodiado y descrito como menos habitable que Guantánamo, según testimonios recogidos por The New York Times. Una de las medidas de seguridad más impresionantes de esta prisión es que cuenta con un sistema de circuito cerrado con cámaras ultrasensibles que pueden enfocar letras de un periódico a metros de distancia. El Chapo Guzmán está recluido en una zona especial denominada División de Confinamiento Especial, ubicado en el piso 10 de la prisión. Aquí se recluye a los prisioneros de alta peligrosidad. Hay 5 celdas de 6 por 3.6 metros cuadrados. Es un área aislada a la que se accede por una escalera desde el piso 9. Para entrar al piso 9 hay que pasar dos puertas.
La primera sellada electrónicamente y la otra requiere de una llave para abrirse. Según The New York Times, la División de Confinamiento Especial cuenta con una serie de medidas administrativas especiales que lo convierten en un centro de total aislamiento. Los internos tienen prohibido hablarse entre ellos. Los internos solamente pueden salir una hora al día. No tienen permiso de introducir televisiones ni radios. Las revistas se entregan con un mes de retraso y los periódicos con 2 meses de retraso. Las luces permanecen encendidas durante 23 o 24 horas al día. Las pocas ventanas que hay están esmeriladas. Hay cámaras de seguridad dirigidas hacia el baño y la cama. Y bueno, allá no va a estar José Refugio para hablar sistemáticamente de sus derechos humanos, ¿no? En fin, vámonos contigo, Adriana Treviño. Cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. En estos momentos, el sistema frontal número 25 de la temporada sobre el noroeste de nuestro país, noreste de nuestro país, empezará a refrescar las temperaturas hacia esta porción. Por supuesto, estará generando fuertes rachas de viento alrededor de 60 kilómetros por hora. Y en el transcurso del día también empezarán fuertes rachas de viento proveniente del norte de hasta 70 kilómetros por hora hacia las costas del estado de Tamaulipas. Hacia el oriente de nuestro país, temperaturas muy calurosas el día de hoy. Esto debido al ingreso de aire cálido proveniente del sur. Hay que tomarlo en cuenta, hay que mantenerse muy bien hidratado. Probabilidad de lluvia el día de hoy hacia algunos puntos del estado de Chihuahua, Sinaloa, y no se descartan también algunas lluvias sobre el estado de Durango. Hay que tomarlo en cuenta. Veamos ahora cómo estarán las condiciones el día de hoy hacia la porción noroeste de territorio nacional. Esperamos una máxima de 22 grados centígrados en Hermosillo, una mínima de 6 grados, 15 para Tijuana con cielos despejados, para Culiacán 27, parcialmente nublado, igualmente para Chihuahua con una máxima de 15, mínima de 0 grados centígrados. En Saltillo esperamos una máxima de 26 el día de hoy, 17 para Zacatecas, 33 en Ciudad Victoria y 27 para San Luis Potosí. Hacia la porción centro de nuestro territorio, en Querétaro 26 grados el día de hoy, 25 en Pachuca, despejado en Tlaxcala con una máxima de 23 grados, 26 en Cuernavaca, 23 para Toluca, despejado en Guanajuato con una máxima de 24, en Tepic 23, cielos parcialmente nublados en Puerto Vallarta con 26 y para Colima 32 grados centígrados. Es lo que se espera el día de hoy. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción sur y sureste de nuestro país. En Acapulco, cielos mayormente despejados con máxima de 33, 30 para Oaxaca. En el puerto de Veracruz, máxima de 33, cielos mayormente despejados. Para Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 34 hacia la península de Yucatán. También temperaturas muy calurosas. Hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar mucha agua. Hasta que la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo con más información. Muchísimas gracias, Adri. Oiga, le cuento la historia de Mateo, un niñito filipino que cuida a su hermanito de apenas 2 años mientras toma clases. Y bueno, ha conmovido al mundo entero. Su maestra publicó en Facebook la foto del niño y contó que la mamá murió hace unos meses y el papá trabaja todo el día. Así que para no dejar de estudiar y no descuidar a su hermanito, Mateo, pues mire, se lo lleva con él a clases. El gobierno local y los vecinos evidentemente ya están buscando cómo hacerle para ayudar a estos chiquitos. ¡Qué maravilla! Vamos a hacer una pausa, pero al regresar le voy a contar de la proeza que realiza una ama de casa en el Estado de México para estirar, como decimos en buen mexicano, estirar lo más que puede su gasto. Ya regresamos. Las estadísticas y los indicadores son números que a veces no nos dan una imagen muy clara de lo que está pasando ahí afuera. En su casa, por ejemplo, cuando abre el refri para hacerle de comer a su familia. Nada más es un ejemplo, Cheque usted esta historia que realizó nuestra corresponsal María de Los Ángeles Velasco allá en el Estado de México. Bueno, voy a entrar ahorita al mercado, traigo 100 pesos, a ver si me alcanza para mi mandado que tengo que hacer hoy. Y pues a ver en cuánto está ahora la verdura, porque ya subió otra vez. Es el sentir de miles de amas de casa, quienes con la misma cantidad de dinero deben hacer milagros para poder comprar la comida de su familia. Bueno, ya compramos aunque sea medio kilo de bistec. ¿Y cuánto fue?
¿Serían 52? 52 pesos del medio kilo de bistec. Hay que hacer milagros para que me alcance para los 7 que somos. Muchas gracias. Deben recorrer y preguntar precios para buscar los más económicos, pues aunque no se han autorizado los aumentos, todos los alimentos subieron de precio hasta en un 50%. ¿Y tu pepino? Este está a 22 el kilo. A 22 el kilo de pepino. No, también subió. Lo compraba yo en 10 pesos. Subió casi 12 pesos. No, casi 12 pesos. La calabaza estaba... también está cara. ¿La calabaza también está cara? Está a 24 el kilo. ¿A cómo estaba antes? A 8 pesos. Incluso la tortilla, principal alimento de las familias mexicanas, ya no es una opción, pues se vende entre 14 y 16 pesos el kilo. ¿A cómo me dijo el kilo? Del azul. ¿Del azul? Le vale 14. 14. Y la blanca 12. Y la, blanca 12. Sí. ¿Y la masa? Masa 8 pesos. ¿El kilo? La blanca. Sí. La blanca. La pura blanca, porque no hay azul. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues ya terminé de comprar. Gracias, ¿eh? Ya terminé de comprar y pues que nos toque aunque sea de a taco. El pretexto de estos aumentos es la gasolina. Todo está carísimo. Por eso mucha gente se queja de que todo dan caro. Y no es posible que hayan subido la gasolina. Que a partir de ahí de que subieron la gasolina, todo se vino para abajo. Ahora las amas de casa solo piden que las autoridades hagan algo para evitar esta escalada de precios. Ya la mayoría de lo que ocupamos uno como ama de casa, pues sí está carísimo todo, la verdad. Entonces, pues, como que sí, yo les pediría que traten de, pues de ver eso, porque sí nos están dando, pero sí bonito, a la canasta básica. Porque ya hasta comer calabazas ya va a ser un lujo, porque están carísimas. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y como Silvia, ¿cuántas mujeres y hombres en este país no están haciendo milagros? Milagros para estirar el gasto lo más que pueden todas las semanas. 681 tiendas han sido saqueadas en el país desde el pasado 4 de enero, en lo que va nada más de 2017. Así lo dio a conocer el presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez, quien agregó que hubo otros 1.906 comercios afectados y las pérdidas ascienden a 1.922 millones de pesos. La mayoría de las tiendas saqueadas se encuentran en el Estado de México y en Veracruz. La ANTAD adelantó que si hay otro gasolinazo en febrero, pues prefieren de plano ni siquiera abrir sus tiendas para evitar nuevos saqueos. Voy contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros. Bueno, Yuri, una buena. La inminencia del muro no ha afectado al peso. De hecho, ha tenido una excelente jornada. Si lo comparamos, claro, en 2017, porque de otra forma pues no hay manera de verlo positivo. A la venta está hasta en 21 pesos con 50 centavos. Ha tenido una recuperación de 1.70% tan solo el día de hoy. Prácticamente yo creo que ya se da por descontado la firma que hoy atestiguamos. Y afortunadamente las declaraciones de Donald Trump no abonaron en el desasosiego mexicano. Por otro lado, Yuri, un tema muy importante que se vincula con la economía es que México se ubicó en la posición 123 de 176 países en el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional. Nos ubicamos igual que Honduras y abajito de Malawi. No todo está perdido, de hecho hay buenas posibilidades de que mediante la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, esto pueda corregirse. Transparencia Mexicana recomendó poner atención sobre todo en la implantación de este Sistema Nacional Anticorrupción a nivel local. Y usted que está en su casa, comience por no dar mordidas. Ese es el consejo de hoy, Yuri, porque vaya que eso es un lastre para este país. Así que pues ya veremos cómo se sigue comportando el peso frente al dólar, Yuri. Por lo pronto ya se ha dado por descontado y está en niveles bastante favorables, considerando que está encima de los 21 pesos. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Yuri. Irán Hurtado, vamos contigo. Una vuelta al planeta Tierra, adelante. Y
Gracias, Yuri, y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vámonos rápidamente a conocer la información internacional más importante hasta este momento. Ya se lo comentaba, Donald Trump también va ahora contra los videojuegos. Y es que de acuerdo con The Entertainment Software Association, ordenará un impuesto para los productos que no sean manufacturados en Estados Unidos. Con esto, los videojuegos subirán su precio entre un 5% y un 10%. En más información, la conmoción se apoderó de Somalia en el asalto armado a un hotel de Mogadiscio. La capital dejó al menos a 25 personas muertas. Luego de que un coche bomba explotara en las puertas del lugar, un grupo de hombres armados entraron al lugar en el que se hospedaban periodistas y también algunos parlamentarios. El movimiento islámico Al-Shabaab se atribuyó este lamentable ataque. En más información, Dilma Rousseff espera que Lula da Silva se presente como candidato en las presidenciales brasileñas. La expresidenta depuesta asegura que el expresidente ganaría la elección y restauraría el régimen democrático en Brasil. Para Rousseff, el presidente Temer es un golpista al frente de un gobierno ilegítimo al que habría que derrotarse en las urnas. Lo que sí que Lula da Silva también la está pasando bastante mal porque su esposa está en un coma inducido por un derrame cerebral que sufrió. Y mientras tanto, regresamos con información de Donald Trump. Mire, él tendrá una aparición especial, esto en el Festival Anual de Niza. Uno de los 17 carros alegóricos del festival será una figura gigante de papel maché de Trump sentado sobre barriles de petróleo. El evento de este año tiene por tema el rey de la energía, en relación evidentemente a las varias fuentes de energéticas. Será el evento más grande desde los ataques de la ciudad el pasado 14 de julio del 2016. Y aquí terminamos la información internacional. Regresamos contigo, Yuri. Muchas gracias, mi querido Irán Mortado. Te veo al ratito. Oiga, se disparan y brutalmente las ventas de la novela 1984 de George Orwell. Y cómo no, Amazon anunció que para mediodía de este martes, el clásico, porque es un clásico, se encontraba entre los 5 más vendidos del sitio. El texto, evidentemente, que es una belleza. Si usted no lo ha leído, corra a leerlo. Es una distopía y no es necesariamente ciencia ficción, es más bien una novela de anticipación. Trata sobre una sociedad donde los hechos reales son distorsionados antes de mostrarlos a la población. ¿A usted le dice algo eso? Bueno, el repunte ocurrió después de que la administración de Trump anunciara que su investidura rompió récord de asistencia y que quienes decían que había sido muchísimo más nutrida la de Barack Obama y muchísimo más nutrida la marcha de las mujeres, en realidad estaban viendo hechos alternativos, porque no era así. Imagínese. Si no la ha leído, no sabe de lo que se ha perdido, porque es una joya de la literatura. En otros temas, le cuento que un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 81 de Chilpancingo, Guerrero, atacó a otro con una navaja, a pesar de que lo habían revisado en el operativo Mochila Segura. El agresor se fugó y el adolescente herido fue atendido ahí mismo, en el lugar de los hechos. Hay 5 detenidos por el enfrentamiento entre la policía preventiva y mototaxistas de San Francisco, Culhuacán, allá en la delegación Coyoacán. La PGJ capitalina confirmó que se abrieron 2 carpetas de investigación por el delito de daño, lesiones y lo que pueda resultar. Por el momento logró contenerse la fuga de agua que secó unos 400 metros cuadrados en el embarcadero de Zacapa, allá en Xochimilco. Protección Civil coordinó los trabajos para contener la filtración y geólogos analizan la formación de la grieta de 15 metros de ancho. Allá se encuentra mi querido Pepe Toño García. Pepe Toño, voy contigo. Efectivamente, bueno, pues ahora nos hemos desplazado aquí al perímetro de la delegación Xochimilco. Estamos exactamente en el embarcadero de Zacapa, donde el día de ayer pues se registró el descenso del nivel del agua en este lugar. Esto debido a que, bueno, pues se formó una grieta, la cual originó esta fuga. Y bueno, pues esta falla geológica que ya fue detectada por los ingenieros del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues vemos aquí en estos momentos cómo está pues más de 50 personas, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, apoyados también por el personal de la delegación de Xochimilco, formando estos diques para contener el agua de este lugar y no se siga fugando en este sitio. Está también el personal de Protección Civil. Vemos que, bueno, pues hay algunas casas aledañas a este lugar, seguramente pues estarán siendo valoradas, y desde luego pues también revisando perfectamente esta falla que se ha formado aquí en este lugar y ha propiciado
esta peligrosa grieta. Por lo pronto, pues la información que tenemos aquí en la zona de Xochimilco, regresamos con ustedes al estudio. Ay, ojalá esto se resuelva, porque tan bonito que es Xochimilco. Ojalá se resuelva. Y muy pronto. Le cuento que en Montgomery, allá en Pensilvania, también hubo un enorme socavón, pero esto en el jardín de una casa. La grieta se hizo durante la madrugada y de plano se tragó la banqueta, parte del garage, y por poquito también, alcanza usted a ver, se lleva la camioneta que se encontraba ahí estacionada. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Voy a hacer una pausa para regresar una conversación que tuve con Rodrigo Prieto, el mexicano nominado al Oscar por Mejor Fotografía. Regreso. Cientos de cubanos quedaron varados en Nuevo León tras la cancelación del programa Pies Secos, Pies Mojados en Estados Unidos, esa que les permitía entrar de volada al país vecino del norte. Él es Félix Manuel. Salió de Cuba con la ilusión de llegar a Estados Unidos. Durante 3 meses recorrió 11 países hasta llegar a México. Aquí se enteró de la cancelación del programa Pies Secos, Pies Mojados. Pero regresar a su país es imposible. Así que decidió llegar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero que tengan en cuenta que lo hemos dejado todo en nuestro país. Hemos vendido casa, hemos pedido dinero prestado. Yo mismo pedí $8,000 prestados para llegar acá y no tengo cómo pagarlo. Solamente llegando a Estados Unidos, trabajar y pagarlo. Bueno, si no estuviéramos fuertes pensando en Dios, estuviéramos vueltos locos. Porque solamente ver a Estados Unidos ahí, el trabajo que pasamos, pues lo vendimos todos en Cuba y no tener nada y solamente ver a Estados Unidos ahí, es un dolor muy fuerte para nosotros los cubanos. Para Félix Manuel, los 12 días que han transcurrido desde la cancelación de su entrada a Estados Unidos han sido desesperantes. Por favor, que nos den una respuesta, que nos digan qué van a hacer con nosotros. Las autoridades municipales y ciudadanía les brindan ayuda, alimentos y hospedaje, lo que les permite mantenerse de pie en la lucha por alcanzar su sueño. Gracias le damos a Dios por los mexicanos que nos han ayudado, que nos han apoyado y nunca nos han abandonado desde el primer momento que llegamos acá. Actualmente más de 350 cubanos están varados en Nuevo Laredo con un permiso de tránsito pro México. Pero una vez que este se les venza, las autoridades migratorias podrían detenerlos y deportarlos a su país de origen. Para Imagen, Jaciel Rubio. Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca y también ex secretario de Gobernación y ex secretario de Desarrollo Social, es el nuevo coordinador de Política Social del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Justamente yo lo saludo en la línea telefónica. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Esteban. ¿Cómo estás, Yuridia? Me da gusto saludarte y a todo tu auditorio. Bueno, pues una persona que sabe tanto de desarrollo social como tú ha sido nombrada en el equipo de Andrés Manuel López Obrador para este tema. Esa es una señal que seguramente a muchos les sorprenderá, pero también a muchos les dará una confianza que quizá no habían tenido antes en López Obrador como posible candidato a la presidencia de nuestro país. Pues, Yuridia, en realidad a mí me estimuló mucho que él haya comentado a un grupo amplio de personas a las que nos pidió participar en revisar un libro que él va a presentar y que tiene su diario básico para después hacer un plan de gobierno. Y me llamó la atención que él nos dijo, pues miren, yo no soy experto en todo y por eso es que estoy llamando a un grupo de personas que en su área de experiencia y de estudios y de trabajo tienen algo que aportar. Creo que es algo central que debería pues de seguir cualquier persona que esté estructurando un plan a nivel nacional, ¿no? El hecho de consultar y el hecho de reconocer que en manos de un hombre ningún gobierno puede salir solo. Los retos que enfrenta México, que ha enfrentado durante décadas, que enfrenta hoy y que seguramente enfrentará en los años por venir en el tema de política social, pues son muchos, Esteban. Son muchos porque pues, históricamente han atrasado decisiones muy importantes para lograr precisamente una unidad, una nación armónica, ¿no? Creo que México está dividido, cuando menos, en tres grandes realidades: el México moderno,
el México tradicional y el México marginado, ¿no? Que podríamos decir que es el México indígena, el México mestizo y el México criollo. Y eso, que al mismo tiempo es una debilidad, también es una fortaleza, porque si nos volteamos a ver a nosotros mismos, todos tienen algo que aportar a un proyecto común. En un momento tan particular como el que está atravesando nuestro país en estos tiempos y en una relación que claramente va a ser más compleja cada día con Estados Unidos, el tema de la pobreza en México pues sigue siendo un tema que urge atender de manera prioritaria en nuestro país. Así es, y un tema fundamental dentro de la pobreza es precisamente la juventud, o sea, una juventud sin expectativas, una juventud sin desarrollo de sus competencias, capacidades. Y creo que el foco de una política social para el futuro es abrirle a los jóvenes oportunidades, y eso sin duda va a ser parte esencial de la propuesta. ¿Está sensible Andrés Manuel López Obrador? ¿Escucha a las personas que está convocando Esteban? Pues sin duda en las conversaciones que he tenido con él, sí lo veo con una actitud abierta a escuchar, a aprender de todos estos expertos. Y creo que algo muy importante también es que esté haciendo un grupo plural. O sea, hay que insistir en que nadie de ese grupo entró a Morena. Estamos ayudándolo, pero cada quien desde su trinchera. Es un grupo plural, hay empresarios, hay ingenieros, hay académicos, hay gente que trabaja en la base, y sobre todo es un grupo autónomo, un grupo que tiene total autonomía para decir y proponer lo que guste. Pues ahí está Esteban Moctezuma, coordinador de política en desarrollo social del equipo que está armando Andrés Manuel López Obrador. Te agradezco mucho estos minutos para Imagen Noticias y seguramente volveremos a platicar muy pronto sobre estos temas. Gracias. Claro que sí, Yuridia, que te vaya muy bien. Un saludo. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, regresamos. Óscar Madrazo, voy contigo al showbiz. La actriz Adriana Fonseca compartió en Instagram que fue víctima de racismo en Estados Unidos. Explicó que hizo un casting para un comercial y fue humillada por ser mexicana. Lo curioso es que la razón por la cual la rechazaron fue por hablar mal en inglés, sino porque haber intentado decir su nombre en americano. Así lo dijo ella, Adriana Fonseca. Y bueno, sabemos que existen otras modelos como Adriana Lima, y no veo tampoco a Adriana Barraza llegando y diciendo Adriana Barraza, o Yuriria Sierra, por ejemplo. Exacto. Así que Yuriria Sierra. Sale muy bien. No, yo soy más fácil, yo soy Oscar Punch. Exacto, y por eso... Eugenio Derbez la apoyó y dijo que espera que en unos meses disminuyan los ataques a latinos incitados por Donald Trump. ¿Se acuerdan que hace unos días les comenté que Luis Miguel está citado a declarar hoy en la Procuraduría Capitalina? Pues resulta que quien lo demandó fue Alejandro Fernández. La empresa que representa al Potrillo reclama el adelanto pagado a Luis Miguel por una gira en conjunto que estaba planeada para el año pasado. Pero al final no se concretó, no conocemos el monto, pero seguramente pronto se va a revelar y sabremos cuánto tiene que pagar el Sol. Salma Hayek brilló en el Festival de Cine Sundance. La mexicana presentó Beatrice at Dinner, Beatriz en la cena. Comedia en donde da vida a una terapeuta holística que se encuentra en una fiesta de un empresario muy al estilo Donald Trump, interpretado por John Lithgow. La actriz mexicana dijo que en esta cinta busca demostrar que el odio y el racismo no deben atacarse con más violencia. Nos da mucho gusto que Salma Hayek siempre defienda sus raíces latinas. Hanne Gaby Odiel revela que es intersexual. Sí, la modelo belga tiene síndrome de inestabilidad a los andróginos, conocido como intersexualidad, y es parte de una campaña para informar la visión que tiene la sociedad y los médicos sobre este y cómo los procedimientos quirúrgicos realizados a los niños cuando son diagnosticados muchas veces no son necesarios. Hay que escucharla. Now, intersex children have their own choices about their bodies. Listen to the intersex adults on how those choices have impacted their lives.
focus on the healthcare needs of the adults. Y bueno, suena complicado su mensaje, pero básicamente lo que dice es que hay que respetar a todos en sus decisiones y que cada quien sea como sea y como quiera ser. Así es que bueno, es un aplauso para Han y Gaby. Y bueno, les platico que este viernes es la gran final de esta serie favorita, que es Perseguidos, a las 9 de la noche. Y bueno, les anticipo que María Guadalupe está cautiva en la casa del exsocio de su marido. Para rescatarla, José Vicente infiltra a uno de sus hombres al lugar, pero es capturado por los pistoleros de Valencia. ¿Solís Armenta podrá liberar a la madre de sus hijos o la perderá para siempre? No lo sabemos, pero no se lo pierdan. Últimos capítulos rumbo a la gran final. Perseguidos esta noche a las 9 de la noche. Nos vemos en la última y nos vamos. Ahorita te veo, madre. Oscar Punch. Oscar Punch. Oscar Punch. Your area closing. Y con falta de ortografía, además. Ahí está, muchas gracias, mi querido Oscar Madras, ahorita te veo. Mire este ejemplo de orgullo mexicano. Un alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 de la UNAM es el primer universitario en ganar medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física. Se llama Mauricio Leonardo Rosas Gómez y comenzó participando en la Olimpiada Universitaria de Conocimiento, donde surgió su amor por la física. La UNAM, por supuesto, felicitó a su... pues a su miembro a través de un comunicado y le expresó su profundo reconocimiento por el arduo trabajo realizado. Y claro, pues nosotros desde este noticiero también le mandamos una enorme felicitación y un abrazo. En Veracruz descubrieron 11 toneladas de medicamentos caducos y 47,000 pruebas de VIH sin registro sanitario. El secretario de Salud, José Narro Robles, reveló que hasta el momento no han encontrado evidencia de algún fallecimiento por las supuestas quimioterapias falsas aplicadas a niños en aquel estado. Pero bueno, ya encontraron por lo menos parte del cuerpo del delito. En Chihuahua, el secretario de Salud Estatal, Ernesto Ávila, que confirmó que también en esta entidad se suministraron medicamentos falsos contra el cáncer. Sin embargo, fue la propia administración del gobernador César Duarte la que se percató y denunció estos hechos ante la PGR. Hasta el momento no hay avances en la investigación. Javier Duarte ya fue incluido en la lista de los más buscados por la Interpol. La página de la agencia menciona que el exgobernador de Veracruz es requerido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El perfil del exmandatario incluye 8 fotografías de reconocimiento. Rodrigo Medina, exmandatario de Nuevo León, acudió esta mañana a declarar ante un juez de control por el proceso que busca vincularlo a los delitos de peculado y daño patrimonial, es decir, pues de robo de dinero público, por meter las uñas a las arcas. Medina, acompañado por sus abogados, dijo tener la conciencia totalmente tranquila. Siempre la tienen totalmente tranquila, ¿no? El sueño no les quita, eso lo sabemos. Carrillo, mejor vamos a tu cancha, cuéntanos qué hay en los deportes. Hola, Yori, hoy no hay sorpresa, ¿verdad? No hay sorpresa, bueno, gracias. No, no yo soy, hay, yo soy Mr. Paul Chick, o sea, Carrillo, siguiendo con el Oscar Punch. Bueno, vámonos a la información deportiva. Usain Bolt perdió una de sus 9 medallas de oro olímpicas. Esto porque uno de los compañeros, Nesta Carter, en el equipo de Jamaica dio positivo. Esto en la prueba de relevos 4% y fue declarado culpable de doping en los Olímpicos de Pekín 2008. Con esta decisión, la prueba fue ganada por Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedó con la de plata y Brasil, que fue cuarto, se adjudica la medalla de bronce. Y por otra parte le comento que el tenista español Rafa Nadal alcanzó su primera semifinal de Grand Slam en 3 años. Derrotó contundentemente a Milos Raonic en 3 sets en el marco de los cuartos de final del Abierto de Australia. Jugó un carro Nadal. Ahora se disputará un lugar en la final enfrentando al búlgaro Grigor Dimitrov, 15º cabeza de serie. Y por otra parte, en más resultados del Abierto de Australia, bueno, pues hay resultados fantásticos. Aquí estamos viendo, Federer enfrentará a Stanislas Wawrinka en una de las semifinales, 35 años, 31 años. En la otra semifinal tendremos obviamente a Rafa Nadal con 30 años enfrentando un chamaco menor de 30 años, Grigor Dimitrov. Hasta aquí, Yuri, amigos, lo más importante de lo que tenemos en información deportiva. Vámonos a la pausa, ya regresamos.
es la última y nos vamos. Hace unos momentitos en conferencia de prensa, Donald Trump afirmó que el muro también va a beneficiar a México. De veras, qué ganas, nada más de bla, 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 bla. En fin, ahorita me enlazo para que me des tu última y nos vemos. Oscar Punch. Presente. Oscar Punch. Bueno, pues ya tenemos el número, es 5 millones de dólares lo que Luis Miguel tiene que regresar al potrillo. Ándale. Que lo saque, que apoquine. Pues que, si es que si se los dieron, que se los devuelva, ¿no? Exacto. Oscar Punch, ahora tú mandas con otra. Con aquí tenemos más. A Rodrigo Stone. Rodrigo Stone. Me da gusto saludar a los Mountain Range y Oscar Punch. Es decir que el dólar, el peso está teniendo una de sus mejores jornadas frente al dólar. Y ahora vamos con Pablo Chicks. Pablo Chicks. Van a eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. Está perdiendo 3-1 el Real Madrid. Me lo van a echar muchas lesiones en ese equipo. Irán Stowler. Irán Stowler. Donald Trump firma órdenes ejecutivas para disminuir el papel de Estados Unidos en la ONU. Sigue firme y firme el señor. Y tenemos una Adriana. ¿Por qué no se le derrama la tinta? ¿Algo? Si algo, ¿no? Adriana. Que se le acabe. Adriana Trebine. Ojo con el calor, como ya lo comentábamos, que se estarán registrando temperaturas muy calurosas, cercanas a los 40 grados centígrados hacia el oriente de nuestro país, hacia el sur. Hay que tomarlo en cuenta, hay que mantenerse muy bien hidratados. Pues ahí está. Pónganse el bañador. Nada. Es que de veras, o sea, sí. Me discriminaron por decir mi nombre en inglés. Ay, qué bárbara. Gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos mañana a las 2 en el 3. A las 2 aquí en el 3. Hoy lo espero a las 9 en Imagen Radio. Que tengan muy buen provecho. Pues sí.